momento lo que le pasó. Ella tenía un gran potencial. ¿Y usted cree que alguien la pudo haber empujado? Nah, ella saltó. Ah, la vio saltar. ¿Le consta que quiso suicidarse entonces? No, pero es lo que yo hubiera hecho en su lugar. ¿Y dónde estaba usted cuando esto pasó? Yo estaba en el patio fumando. ¿No me dijo usted hace un momento que no fumaba? Yo no fumo cigarro ni marihuana. Yo lo que tenía era un vape. Ya. Continúe. La cosa es que andaba en el patio fumando cuando ya quise volver a la fiesta y la vi ahí tirada en el piso. Lo primero que hice fue gritar. Todos ya empezaron a llegar. ¿Todos? Casi que todos. Creo, no sé, yo estaba en shock. Es que... ay, me dio tanta lástima. Pobre, a lo que llega la gente. ¿Conocía usted a la víctima? No, nunca la había visto en mi vida. Y con lo que usted pudo observar hoy, ¿qué me podría decir de la relación de los demás con respecto a la víctima? Yo te conozco. ¿Ah, sí? Ah, es que Melanie es modelo. Era, ya no. Otra pecadora. ¿Usted la empujó del segundo nivel? No. ¿Se podría saber qué le causa gracia? No, simplemente estoy diciendo de que yo no la empujé. Ya. ¿Está dudando de mí? ¿De lo que digo? Yo nunca... yo no haría eso. No matarás. Las escrituras son claras. Mire, necesitamos toda la información para que se pueda aplicar la justicia en este caso. ¿Justicia? ¿Ustedes quieren hablar de justicia? La única justicia aquí es divina. Se está contradiciendo. Ahora está usted diciendo que la víctima se merecía lo que le sucedió. ¿Quién soy yo para contradecir la voluntad de Dios? Yo solo soy un mensajero de su palabra, pero repasando los hechos, a esa jovencita la empujaron. Pero algo que tengo que decir es de que yo no la empujé. Así que a usted le consta que la empujaron, no que fue un accidente. Según lo que ustedes dicen, eso fue lo que pasó, la empujaron. Si no, no estuviéramos perdiendo el tiempo con estas preguntas. ¿Ya me puedo ir? Mire, joven. Usted está diciendo que busque justicia, ¿no es así? Nosotros también. Necesito hacer una pregunta más. Dígame. Yo solo estaba apoyando a Ben con lo de la fiesta. Él fue quien se encargó de llamar a todas las personas que llegaron. Yo ya me voy. Ya está a la vuelta. Sí. Hey, ¿qué onda con los dibujos de la pared? ¿Los dibujos? La mamá de Kay como que no sé vos, como que le dolió un montón. Imagínate perder un hijo. ¿Y eso qué? ¿Se quita dibujando o cómo? No, pues, pero le ayuda como un medio de... Lo tengo aquí, de catarsis. ¿Ah? Es una forma de aliviar el dolor. Sí. Aliviar el dolor y... bueno, algo así. ¿Vos hablando de esto? Invité a Snoopy. ¿Y eso qué tiene que ver? No, que lo invité. ¿Y cuál es su opinión acerca del tal Esteban Sifón? Ah, no sé, nunca lo había visto. Ya. Entonces nunca lo había visto. ¿No lo invitaron usted y Ben a la fiesta? No sé, tal vez lo invitó alguien más, la verdad no sé. ¿Nombre? Esteban Cifuentes. O más bien, el Snoopy. Así me dicen. Usted estaba en la fiesta por ser amigo de Fernando. Yo soy amigo de todos. ¿Qué dice? Cabrón, veniste. Así yo nunca fallo, papá. Me llega. ¿Cómo vas? ¿Bien, y vos? Súper. ¿Trajiste?
Sí, obvio. A ver, a ver, a ver. Uy, esta es la buena, papá. Dale, jala. ¿Inés? Hola. Hola. Ah, yo lo invité. Todos los que llegaron a la fiesta tienen algún tipo de relación previa. Estudiaron en el colegio, se conocen de la iglesia, vecinos, en fin. Todos tienen relación previa menos usted. Yo soy tímido. No, no es que sea tímido. Es que me gusta poner las necesidades del resto antes que las mías. ¿Usted conoce a Melanie? No, a ella no. Ella es rara. No es como el resto de la fiesta. ¿Tenía usted conocimiento que había droga en la fiesta? Cuando me invitaron, no pensé que fuera a ser ese tipo de fiestas. Y cuando vi que empezaron con eso, fue que puse mi límite. ¿Usted no consume drogas o alcohol? No, nunca. Me puede hacer el examen que quiera. Estoy más limpio que el cloro. Sí, claro. Me informaron que usted fue testigo de un problema entre dos personas de la fiesta. Yo creo que fue algo entre el colombiano y el pelón. No sé, estaban hablando algo de dinero, producto. No sé, yo escuché eso y me alejé. Esa gente es peligrosa. En la fiesta de anoche se encontró bastante droga. ¿Ah, sí? ¿Sabía usted que había consumo de droga en esa fiesta? La verdad no, pero no me sorprende. La juventud de hoy en día está demasiado podrida, demasiado jodida y la verdad no es mi estilo. Yo no me interesa ese tipo de cosas, no consumo. ¿Y usted vio a alguien consumiendo droga en la fiesta? Ya le dije que no es mi estilo. No me interesa, no me meto en la vida de los demás y yo no vi nada. ¿Y el accidente? ¿Qué cosa con el accidente? Varios invitados aseguran haberlo visto discutir con la víctima alrededor de 10 minutos antes del accidente. No fue nada. Estos jóvenes me tienen harta. Ay, sí, qué calor. Bueno, aquí vamos a hablar bien de negocios. ¿Negocios? ¿Sí? ¿Has visto a José David? Debe estar. ¿Ahí está? Ah, ahí está. Hola. De ti estábamos hablando. Apareció. Se nota leguas que quieres decirnos algo. ¿Qué? Cuéntanos. ¿Qué? Cuéntanos. Ok. Comercio internacional. ¿Han escuchado eso? Sí. Ustedes han escuchado mis suplementos, ¿no? Número uno en la región. ¿Tus suplementos? Sí, mis suplementos. Pues ahora quiero incursionar en una nueva idea. Una nueva idea a la cual vamos a estar incursionando máquinas estacionarias para hacer cardio y hacer ejercicio. Sí, me ha gustado, ¿eh? Sí. Pero bueno, contándoles con la idea, ahorita van a ingresar un nuevo producto, bicicletas estacionarias portátiles, ¿sí? La cual vamos a... Oh, wow. Se puede desarmar, armar, ¿sí? Y la puedes meter en una maletín, ¿no? Y todo. Wow. Sí, sí. Y la puedes llevar a tu oficina y hacer ejercicio allá. Claro, buena idea. Sí. Había pensado eso. Sí, es que, ¿qué te parece? No, sí. Pues, suena algo riesgoso, pero yo me apunto. Sí. Se habló de una pelea entre ustedes. Fue un tema sin importancia. Igual eso no justifica que... pasara lo que pasó. Es que entre los tres podemos, claro. ¿Cómo que entre los tres podemos? ¿Qué sí. es eso? No puede ser. Lo único que quieres tú es aprovecharte de mí. Se te nota a espera, kilómetros. Eso es una broma. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Claro, con mi imagen, mi influencia. O sea, cualquier producto estaría orgulloso de tenerme a mí enfrente. Y tú haciendo dinero fácilmente. Y yo al final haría todo el trabajo. Al final, ¿qué aportarías tú también? A ver, tranquilízate, ya. Ay, no me toques. Tranquilo. ¿Qué crees tú? ¿Que porque soy modelo me vas a tocar? No, yo no soy una nada. Profesional, ¿ok? No, no, no,
Y tú muévete y defiéndeme. ¿Por qué? Estás así con los brazos cruzados. Pero es que no estamos haciendo nada, ya. Sí, defiéndeme. ¿Eres mi amigo o no? Mira, no está pasando nada, tranquilízate. Ay, qué asco. Todos los hombres se cubren las espaldas. Todos son iguales. De verdad no sé qué estoy haciendo aquí.